En este bloque, nos centraremos en el desarrollo de los procesos pedagógicos, motivación, recuperación de saberes previos y generación del conflicto cognitivo. Cartulina, y ahora nuestro grupo, ¿cómo va a ser? ¿Qué pasó, Lalo? Es que pensé que era para mañana. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos, ah? Profe, yo traje más cartulina, y como son del grupo, les puedo prestar, y mañana me lo devuelven. Muy bien, Alex, muchas gracias. Y tú, Lalo, mañana temprano le estás devolviendo la cartulina. Ah, pero no te olvides, todos debemos de cumplir con nuestras responsabilidades, ya saben. ¿Estamos de acuerdo? ¡Sí! Ahora que ya todos tenemos los materiales, vamos a utilizar esta ficha en la que vamos a encontrar la actividad que vamos a realizar hoy día. Ahora, Rosita, ¿serías tan amable de leer el primer párrafo de la ficha? Nuestra institución educativa está preparando una campaña de limpieza del ambiente. Por eso, en nuestra sesión de matemática, construiremos cajas que nos sirvan de modelo para hacer tachos de basura. Muchas gracias, Rosita. Por favor, Andrés, ¿puedes continuar con el párrafo siguiente? Debe construirse modelos de cajas sin tapa, que tengan la mayor capacidad posible, delimitar una región en forma de cuadrado en cada esquina de la cartulina, las cuales deben ser cortadas. Si las dimensiones de las cartulinas son de 34 por 34 centímetros, ¿cuáles serán las dimensiones de la caja de mayor capacidad? Gracias, Andrés. Por favor, Alex, continúa con la lectura. Ayudemos a nuestros compañeros a encontrar la caja de mayor capacidad. Para ello, experimentemos cortando diferentes tamaños de cuadrados, como indicamos en la figura. Cortar uno de los lados delimitados en una esquina, luego armar la caja. Gracias, Alex. ¿Hay alguna duda? ¡No! Muy bien. Ahora que ya todos sabemos de qué trata la actividad, manos a la obra. Y no se olviden, cada grupo tiene 3 cajas. Entonces, a trabajar. Recordemos que la motivación es el proceso permanente mediante el cual el docente crea las condiciones, despierta y mantiene el interés del estudiante por su aprendizaje.
terminaron de construir las cajas, por favor las enumeran de acuerdo a la longitud del lado del cuadrado cortado y las dejan acá en esta mesa, de tal manera que todas estén juntas. ¿Creen que tiene mayor capacidad? ¿La caja 10? La caja 3. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos hallar la capacidad de estas cajas? Con la fórmula que está en la ficha, largo por ancho por altura. Entonces, ¿qué tal si llenamos la ficha para completar cuál es la caja que tiene la mayor capacidad? La docente realiza una serie de preguntas y propone algunas actividades con la finalidad de recuperar los saberes previos. Muy bien. Entonces, la capacidad de la caja construida depende de la longitud que tiene el lado del cuadrado cortado. Sí, profesora. No, profe. Ah, tenemos diferentes opiniones. ¿Qué les parece si para responder con mayor precisión anotamos los resultados en la tabla? Y luego completamos la tabla que está en la pizarra. ¿Alguien ya obtuvo los resultados? A ver, Angie, por favor. Claudia induce a los estudiantes a encontrar la relación entre el lado del cuadrado cortado y la capacidad de la caja. Cuando el lado del cuadrado es mayor, la capacidad de la caja también es mayor. No. Cuando el lado del cuadrado aumenta, la capacidad disminuye. Pero no siempre, porque en la tabla, hasta cierto punto, cuando el lado es mayor, la capacidad aumenta, pero luego disminuye. El lado del cuadrado cortado, que equivale a 16, lo vamos a ubicar acá en este lado, en el eje de las X. Mientras la capacidad, 512, lo vamos a ubicar en el eje de las Y. ¿Por dónde más o menos estará un aproximado? A esta altura. Y acá está mi punto. Ángel, por favor, ¿podrías ubicar el siguiente? Así, la docente activa los saberes previos sobre el sistema de coordenadas cartesianas, pares ordenados y ubicación de puntos en el plano cartesiano.
lado del cuadrado es x, ¿qué valores puede tener x? Del 1 al 16. ¿Y cómo lo podemos expresar, Alberto? Bueno, se escribe así y se lee. X, que pertenece a los números naturales, es mayor que 0 y menor que 17. A ver, veamos nuestro plano cartesiano. ¿Qué caja les parece que es la de mayor capacidad? La caja 6. ¿Pero pueden afirmar categóricamente que la capacidad de la caja elegida es la mayor posible? ¿Qué pasará cuando X sea un número real? ¿Se podrá afirmar categóricamente que esta caja es la que tiene la mayor capacidad? A través de sus preguntas, la docente ha enfrentado a los estudiantes a un problema cuya solución requiere de nuevos saberes. Se ha producido un conflicto cognitivo que genera la necesidad de aprender nuevos procedimientos.